Alguna pregunta més extra. A l'escola i he vingut aquí i porto tot el dia aquí. No heu anat a l'escola? Què us diuen a casa que no heu a l'escola aquests dies? La meva mare ho entén, perquè si entén que és una persona a la que no... que veig només pels vídeos. Oh, claro, claro. ¿Te le gusta Justin Bieber? Me gusta más mi marido, pero vale. ¡Lista! Nosotros nos encadenamos tres compañeros, Yolanda, Miguel y yo. ¿Y qué? Entonces nos denunció Joel por... ahora no me acuerdo. Ay, se me ha olvidado. No ha podido trabajar ese día. Sí, por usurpación. No, por. Oye, ahora no me acuerdo. El temps, es igual. Sí, bueno, no. Os van a anunciar pel fet sí. Aquest, ¿no? Y ya está. Y esa es la noticia. Una empresa, la plantilla de la cual un 80% son dones, el 20% restant en son dones. Perdón, ¿me lo puedes repetir? Un 80% son dones, el 20% restant en son dones. Tiene solo una adicción, que son las mujeres. ¿Te toca? No. No, y toca a mí. No, mejor que el piano. El sábado 23 de febrero, cerca de 20 niños de entre 6 y 10 años, acompañados por sus padres, asistieron a una clase impartida por dos pedagogas. ¡Qué susto! ¿Qué te va a semblar cuando vas sentir que habían entrado a robar y se habían dado estos diners del viaje a fi de curs? Doncs que... malauradament que... no hace ya gracia. No se espabiles, nen. ¿Esto va a poder tener carácter retroactivo, creéis, o es imposible? Entiendo que tendría que tener carácter retroactivo porque... Estaban comentando las cosas que nos están diciendo. Comenzaremos al Telenotícies analizando la sentencia que avui ens ha arribat des de Brussel·les al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat d'Europa. ¡Bravo! Yéndonos fuera del plató porque vamos a conectar en directo con nuestro compañero... Pero qué divertido. Borja, buenas tardes. Voy a hacer esto, ¿vale? Hola, Borja. Buenas tardes. Esto, Cristina, no te me pierdas, vente aquí. ¡Que calli! I comencem els millors, amb el número 10, Indignació al carrer. Y lo primero que le queremos preguntar es más o menos cuánto tardarán en recoger todas estas toneladas de basura. Bueno, lo que tenemos calculado aproximadamente es a partir del mediodía y es lo que estamos intentando es... Y entonces... Perdón un momento. Vamos a hacerle la entrevista al alcalde y ahora si quieren hablamos con usted. ¡Cállate, niña! Es muy difícil, Marelo, como veis, hacer este directo porque hay muchos representantes de los sindicatos intentando, bueno, también mostrar su punto de vista. ¡Es una pesada! Nos decía antes, 57 días de huelga, ¿cuándo cree que terminará todo el conflicto? Hay aquí la verdad es que no me entero de la pregunta. ¡No, mentira! Hemos hecho el anuncio que creemos que te gustaría ver. Creemos, por ejemplo, que te gustan los locutores argentinos. ¡Hemos puesto un argentino! Todos los partidos que vaya a jugar, el Madrid y el Barça, lo va a ganar Madrid. Y que te gustan los perritos. ¡Más grande! ¡Más grande! ¡Que toque el ukelele! Y creemos que te gustan las chicas bailando. ¡Re lindas! Y los chicos, con bigotes. También escuchamos que te gustan las explosiones. Y las abuelas. ¡Ah, bueno! ¡Con brackets! ¡Y eso! ¡Es un ovejaete! ¡Mitad oveja, mitad cohete! Y para acabar, si te gustan las latas, sinceramente, te tiene que gustar. Diccionari del segle XXI. Cuidado amb els hackers. Visto también ordenador aquí, ¿no? Sí. Con internet también. No, no tengo, ya quisiera. Hay fotos nada más. Internet. Si lo pudiéramos robar. Els virals també causen estralls. L'amistat ha de ser noble. Ei, guapa, ¿queréis decirnos algo aquí con el alcohol? ¿Un cubatita o qué? Bueno, si tenemos aquí la cámara y todo, ¿sabes? Por la tele. En novena posició, aplaudiments sincers. Buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes, Conchita. Juan, ¿qué edad tiene usted? Yo tengo 64 años. ¿Y su estado civil? Soy viudo, hace 15 años. ¿Qué ha dicho? ¡Ah, viudo! Sí. Ay.
¿Tiene usted nieto? Sí, tengo dos. Un nieto y una nieta. ¡Ay, nieto! Dios mío, qué alegría! ¿Por qué no vamos a un chino luego y lo celebramos, por Dios? Bárcenas les pide 900.000 euros por despido improcedente. Eso es una pasta, ¿no? Para ser alguien que no había sido despedido. Fíjese si es una pasta que no se lo vamos a dar. ¡Quiere ironía, quiere cuñete! ¡No, yo no se lo voy a perder! Corina, de intermediaria. Si Corina hace los discursos, bien, no sé en qué idioma, pero como tampoco al rey se le entiende muy bien en qué habla. O sea, yo lo que quiero preguntarle es que se case conmigo. Que haya corrupción no quiere decir que haya un país corrupto debajo. ¡Qué va! A mí me parece que hay una cierta percepción social hipertrófica, exagerada. Es que se están riendo de nosotros ya en la cara. En Granada, a esta hora, miles de jóvenes celebran la llegada de la primavera con un macro bollet. ¡Epa! Bollet, botellón. Deja de beber. Esto es una sangría, padre. Son 30 litros, 10 por cabeza. Hasta reventarse, básicamente, pero con control todo eso y que nos acordamos las cosas al día siguiente. ¡Menos mal! En las últimas oposiciones, 8 de cada 10 aspirantes suspendieron en preguntas para escolares de 12 años. Si yo te pregunto por dónde pasa el Guadalquivir... Gracias, pero no. ¿Estás en este palo paso? Pues el Ebro, ¿por dónde pasa? Es buena pregunta. Nace en provincias, comunidades autónomas. ¿Por qué provincias pasa el río Ebro? Andalucía. ¡Ole tú! Por Portugal. ¡Ole tú! ¿Cuál es el equivalente en gramos de 2 kilos y 30 gramos? 2040, ¿no? Osdi. Ainhoa. ¡Hola, Carlos! ¡Hola, Ainhoa! ¡Yepa! Tra. Un papa americano. Un papa americano. ¡Qué cachondos son! ¡Qué popurrí! Usun, ¿cómo se está viviendo en Buenos Aires la elección de Francisco? ¿Cómo se ha vivido aquí el nombramiento del nuevo papa? Aquí, pues, con mucha tranquilidad. Aquí el papa no... ni pincha ni corta, vamos. ¿Y cómo le parece a usted el nuevo papa? Muy mayor, ¿no? Yo es que los veo muy mayores a todos. Tiene razón. En vuitè lloc, ha tornat Eugenio. ¿Te'n recordes com es feien els vins rosats? Y me fa recordar como un chiste que decía, ¿te acuerdas de nuestra primera vez, querida? Y dice, no me acuerdo de la última, me voy a acordar de la primera. Los hombres concilian la vida laboral y su vida personal. Entonces, al mismo trabajan y luego se pueden ir a echar la partida o a tomar una cerveza. ¡Atención! O a jugar al tenis o a ver el fútbol. ¡Atención! 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 Y las mujeres conciliamos trabajando y luego cuidando de la casa o de los niños. ¡No! ¡No! O de los mayores. ¡No es posible! ¡Barco, poi! ¡Y aspetto al barco giovedì! ¡Va bene! ¡Ne prendiamo atto! Cada uno que aguante su vela. Las personas que tenemos sangre caliente es difícil pararnos. ¿Qué hicimos de malo, Carolina y yo, para que tú nos ignores por los pasillos? Espera, que no te oigo. La sordera súbita. No sabes de lo que me arrepiento. Yo creo que es el momento en el que me tienen que encerrar en una habitación con llave y olvidas hasta el día siguiente. Es la vez que peor has cantado. Que parece que los que decimos lo que pensamos, pues somos polémicos, cuando tendría que ser lo más normal del mundo, ¿no? ¡Que no! ¡No! Aquest dimecres, Mònica Naranjo a l'APM. En setena posició, un model de primera línia. Vamos a conocer a una especie de James Bond de nuestro tiempo. ¿Quién es ese hombre? No es que quiera presentarle de forma peliculera. No, no, ya era. Su trabajo diario, en cierto modo, se parece mucho a las andanzas de ese gran actor del cine. Tenemos a don Mariano Paradel. Don Mariano, buenos días. Buenos días. ¿Es usted detective? Correcto. No nos imaginábamos que un detective tuviera esa presencia. Bueno. Parece que tenemos más bien delante a un modelo de pasarela. ¡Mira aquí, mira aquí! Wow. ¡Toma! Cuando me ligaron más do que uma, duas, três pessoas a dizerem eu votei em ti e o voto apareceu no outro, eu decidi não ir. Madre mía. Muy fuerte esto. Hoy sí puedes proclamarlo.
que eres un jugador feliz. ¿O no? Messi cuando mete un gol casi tiene una actitud de orante, es un contemplativo también. ¡Gol! ¡Leo Messi, el Barça insuperable! Dios mío, qué cosa. Eliminar al Madrid no estaría nada mal. ¿Rezas antes de salir un poco? Sí. ¿Y si vas a jugar contra Pepe, rezas más? Ella es muy del Real Madrid, pero no es seguidora de Ozil. Es de Ronaldo. O sea... ¿Que no? ¿Te gusta Ozil? Lo pueden decir mis amigas, especialmente una que hay ahí. ¿Físicamente te gusta Ozil? A mí Ozil me gusta todo. Es una mujer digna de admirar. Vengo aquí con unos compañeros a ver el programa y la verdad es que nos ha gustado mucho y pensamos venir otro día. No, qué pena, no podéis repetir. Pero, ¿compañeros de qué? ¿Sois compañeros de qué? De trabajo. ¿Qué trabajáis? Pues... No se puede decir, tranquilos. No se puede decir. Delincuentes. No tiene sentimiento. Aquí un eurodiputado con un poco de vista cada día se puede ir cenado a casa. Yo sé de algunos que tienen la lista de cócteles y casi nunca cenan en casa. Muy bonito, me gusta. No se ve hoy un ambientazo de lobistas, por aquí. Se ha ido todo el mundo a casa. La gente empieza a salir a mediodía porque aquí tiene que hacer 3 transbordos para llegar a su... El jueves... Casa. A ver, hoy es jueves, pero aquí ¿cuántos días hábiles hay? Unos 3. Dios, ¿cómo tendremos un mundo tan injusto? ¿Qué pinta Corina con los documentos del Ministerio de Industria, incluidos manuscritos del ministro Soria? Dices que quería calmar a los ricachos, a los moros de Abu Dhabi. Por favor. Para nosotros, ya saben, todo lo que es al sur, islámico y tal, son moros. Això ens sembla una autèntica vergonya. Amb el número 6 cal utilitzar ulleres. La voy a regañar, pero de buena fe porque yo quiero lo mejor para usted. ¿Cuándo va a ir al médico? He tenido el reconocimiento médico hace 10 días. ¿Pero cuándo vaya a ponerte las gafas? Las estoy usando ya. Esto es el Bronx. Es el móvil de la teva dona. Ya lo sé. El que no sé es para qué lo tens tú. Si és el mòbil de la meva dona. Que potser la tens al camerino amagada. Sí, es veu que no està gens content amb tu. ¿Y le enseñáis cosas a vuestros padres? Porque yo, por ejemplo, lo de las tablet y todo esto, a mí me está costando mucho aprenderlo, ¿eh? Pues es fácil, lo tocas el punto. Madre, cosas pero que ¿qué pasan. Te están pasando los fines de semana? Tú los lunes vienes con un vocabulario... ¡Oy, si lo está viendo tu madre! Madre, desde que vives en hospitalet, tela, ¿eh? Hola, bona tarda. A veure què en diu vostè. A part de felicitar-vos pel programa, eh? Gràcies. Quan porteu un convidat, porteu una persona una mica més de categoria. Pavo real, pavo real. Te va el puma, te falta el tupé. Un poquito. Sí, sí. El rockero más maravilloso del mundo. Y para mí era, este era mi ídolo. Pero tú eres Mortadelo, porque yo sabía que te disfrazabas, pero no tanto. Y tú eres un poco cabrón. ¿Por qué no le gusta Wyoming? Porque es muy ordinario. Es feo. ¿Le han ofrecido... Sí, claro. ...comisiones, todo esto que estamos viendo sí, que aparece sí, en los sí, papeles? Sí, bueno, yo por lo que veo no has leído mi libro Nadie es más que nadie, donde cuento pelos y señales. Siempre hay un primer día. Me gustaría mandarle un pequeño mensaje a Florentino. No es el momento ni el programa ni el lugar. Esto es el pro... En Barça Kids posa en pràctica aquests valors. Esforç. El cul rebentat, l'esquena destrossada. Ah, en castellà, perdó. El culo reventado. Ambició. I nosaltres, quan creiem, ens aixequem. I n'hi ha que no saben fer això, però nosaltres sempre ens aixequem. Treballa en equip. Mi número de soci lo tiene el señor notari. Podria dir el seu número de soci. Per això, que el teu senyor notari... Que el digui el senyor notari. Respecte. Aquest deu, escolta. Aquest deu em fa bovejar a mi. I humilitat. Molta resignació, no? Fins a 20 anys que no venia al camp. Ja sigut... Hosti, podria que es quedi a casa ja. Qui té valors, guanya. Jo crec que està la cosa bastante complicada. Està molt... Posa en pràctica aquests valors. He vist que el Barça, he vist que Catalunya, eh? Sempre. En cinquena posició, un combat de caps. ¿Tú sabes cómo se dice náufrago en chino? ¿Náufrago en chino, no? Chin lancha. Muy bien pronunciado. Podemos hacer un pique. Venga, va. Ojo, peligro. ¿Divorcio?
Chao, Chochín. Chao, Chochín. Guerra de chistes. Huérfano, huérfano. ¿Cómo? Huérfano. ¿Cómo? Chinchu mamá. Bueno, este es japonés, pero vale, ¿no? Que es buceador. Toco fondo. Si nos queréis dejar solos, que vamos a estar aquí. Seguimos aquí. Oiga, va. Hombre sucio. ¿Cómo? Hombre sucio. ¡Chinchampú! ¡Sí! ¡Ah! El humor andaluz. Catfish, mentiras en la red. Vale, lo tengo. El asunto es mi romance. Vale, vamos allá. Se va a poner. Hello. Hola. Hola, buenas tardes, muy buenas tardes. Por lo que veo, eres una mujer hermosa. Debes de tener muchos pretendientes. ¿Y no has encontrado a nadie por quien sientas nada? Mire, ahora mismo le aseguro que no estoy en absoluto pensando en mí ni he tomado esa decisión. ¿Por qué no me hablas de tu relación con Scorpio? Bueno, yo, si le dijera que estamos en nuestro mejor momento, sería ridículo. Me encantaría llevarte a Atlanta y presentarte al amor de tu vida. Es que no quiero que nadie me ampute parte de mi identidad. Qué chica tan guapa y encantadora. Espero poder ayudarla de verdad. Catfish, mentiras en la red. Se me han olvidado unos mimitos, Alfredo. En quart lloc, l'ensinistrador de gossos. Ai, que guapo. Escolta, i si... No, i si els deixem? Llavors, mira, se'n vagin cap allà. Mira. Mira, deixa la terra. No, Viper, cap allà. No, pa allà. Ah, no, cap allà. Bueno, vés cap on puguis. Nada, ni caso. Espartac, que tenim el gos aquí, encara. A mi, tals, estan. On estan? Sí. S'estan trobant. No, està aquí. Ai, mira, està aquí. Ara tindrem un problema, dins, eh? Viper, passa cap allà. Passa no, tu no t'escolten els gossos. Espera't un moment. Sí, que m'escolten. Vine. Viper. Vine. Pues que no. Que va ser que no. Viper, vine. Agafa'l. Agafa, atura't aquí, tu. Fem una estratègia. Atura't. Atenció. Ara, molt bé. Un aplauso. Bien. Sembla tan clar que ens equivoquem com que ho anem a fer. Entre el públic que avui ens acompanya, hi ha gent que fingeix orgasmes. Aquí les teniu. Sí. Ai. Crec que s'han sobrepassat uns límits que no són admissibles. La vull levantar, perquè se ve evident que sí. Corea del Norte. Toma! ¿Y dónde pilla Corea del Norte? Al lado de Corea del Sur. Y esta ya es la última para demostrarles que realmente es un fenómeno. ¿Cuál es esta, Marcos? Pero antes pregúntale a Mario. Mario, ¿cuál es esta? Faxilandia. ¿Cómo has dicho? Ay, Suazelainia. Deixem-ho estar. Perquè jo, d'entrada, l'Eric, el veig perfecte, ja. És a dir, sí. No sé. ¿Sabes cómo me llaman en foros de internet? El Ken español. Ellos lo dicen para fastidiarme. Pero si supiesen que para mí el Ken es un ejemplo de perfección, igual que la Barbie lo es para todas las niñas del mundo. Que sepas que estás haciendo niños de conducta ejemplar. Antes de que te mueras, espero conocerte mejor. ¿Me das tu teléfono, por favor? El escalofrío está asegurado. ¿El auténtico? Si quieres, hablamos de las donaciones. Y de los órganos. Al señor Fernández Deus. Dios lo tenga en su gloria. ¡Bú! ¿A mí? Sí, a usted. Hombre, usted ya me quiere matar. ¿Y no estaba muerto, Leré? Monta gent arriba a quiròfan o a vosaltres a la consulta sí. I diu vull el nas de George Clooney. Sí, sí. Els pits de no sé qui, no sé. Bueno, el cul de Jennifer López, per exemple, no? Però qui quiere el culo de Jennifer López? No, no el volen. Quiere un culo com un caballo. Los nervios también, te los metes para adentro, pero la ansiedad no, porque va a su bola, va sola. Bueno. Y entonces, si no he hecho nada, pero lo he hecho, coño. Has estado enorme, vamos a ver qué dice. Enorme, ya está, eso lo has dicho con segundas. Sois mala gente. Chayan, en tu casa, ¿cuántos vivís? Solo. Pero ¿y un chino así sin contacto humano cercano? ¿Cómo no te sientes desprotegido? No, es que soy putista. A ver, Almédana. Soy putista. Se refiere a budista porque estamos en horario infantil. I després de la pausa, en Peyu visitarà Sant Cugat. Us volia comentar que Sant Cugat, abans tot era mar, tot mar. Caramba, no m'hi diga. Llavors van construir sobre. El que passa que es van deixar algunes coses, com aquest submarino. APM, el circ de la tele.
per tant, anem per feina. Comencem per la imatge del dia. Primer la protagonitza Novak Djokovic. Mireu com ha sortit a jugar. Doncs no li ha servit de gaire perquè ha perdut. Està clar que la força no l'ha acompanyat. És divertit, eh? Bueno, nacida en Baena, ¿cómo sería el parto que la madre dijo? No tengo otro más en mi vida. ¿Pesaste al nacer? Ni el niño de la bola, decía. ¿Cuánto pesaste al nacer? 6 kilos. 6 kilos. Entró el médico, ¿cómo sería? No sabía quién era la madre y quién era la niña. Tengo una parálisis braquial. Eso, ¿vale? Esto es al nacer. Mi madre había puesto muchísimo peso. Yo pesaba todavía más. ¡Anda ya! Yo era la cría de King Kong. ¿Te imaginas? ¡Mamá, mamá! T'encanta rapiñar-li roba a ta germana. És ara cert? Ja no tant. Jo també li rapinyo roba a ma germana. Em queden fantàsticament bé les minifaldilles. Eso es, ¿tú qué sabes en japonés? ¿Cómo se dice minifalda en japonés? Pues ni idea. Cachichelebe. ¿Cómo se dice diarrea en japonés? Otro más. Kagasawa. Pero aquí qué idioma habláis, yo es que no... ¿Sabes cómo se dice diarrea en japonés? Todo lo que va malament pot anar pitjor. ¿Cómo? Tu culito Sakayama. Soy estudiante de filología árabe. ¿Filología árabe? ¿Ahora qué va a pasar? Divorcio, por ejemplo, que es saleja la almeja. Me tienes ya harta. ¿Cómo se dice perro en inglés? Doc. Doc. ¿Y veterinario? Doctor. I arribem al número 3, la rebel·lió dels becaris. Y hola. Hola. Yo soy Cristina, que estuve aquí ya una vez contigo. ¿Viniste ya, tú? Sí, no, pero no... Como posible becaria. ¡Uy! Como estudiante de periodismo. Y nada. Te asustaste conmigo, lógicamente, y ya no... ¿Es? Da miedo. Y nada, pues tenía ganas de venir y gracias a Nacho Peña, pues también, también he venido. ¿Por qué no viniste de becaria? ¿Qué pasó? Nada, no, pues nada, no sé, no me llamaste. Bueno, pero ahí estamos, venga. Becarios no, nunca más. És molt bona gent, és tot generositat, és... És molt bon tio, molt bon tio. A Pemes, demostreu que sou uns artistes enviant-nos els vostres vídeos amb frases del programa. Mira la tijera. Mira la tijera. Hola, ¿qué tal? Sí. Muy bien. Dispensi. ¿Cómo te hagas? ¿Entiendes las patatas? Más claro, soy de Pamplona. Busco un hombre que me quiera. ¡Vaso de mierda! ¡Venga! ¡Vete ya! Aquí hay. ¡Hay nivel! ¡Benedicto X! ¡V! ¡Partido! ¡Cago una mano, compañero! ¡Ole tú! ¡Ole tú! Soy la sirenita de Les Alpes. Soy la sirenita de Les Hans. ¡No, no, no! Professional, molt professional. I el millor, el candidat aquesta setmana per participar en una gravació és... Yo no veo ninguna problemática con tu corazón, cariño, pero sí que veo un problema en la espalda. ¿Vale, cariño? Consumiendo heroína. Dime. Estoy consumiendo heroína. ¿Estás consumiendo heroína? ¿Por prescripción facultativa? Què, muchachos, estamos criando? Si voleu sortir a l'APM, entreu a la web del programa tv3.cat/APM i pengeu el vostre vídeo on diu «Vols ser un homo APM?» Bye, bye, hasta otro ratito, eh? ¿Sabéis esas personas que desde muy jóvenes tienen una vocación? Bien. ¡Uha! Yo con 28 años he sido 43, guía turístico. Mi nombre es Urco. ¿Urco? Sí. ¿Vienes de la Tierra Media? Señora, por favor, apague el teléfono. Extra de cine. Buzo. Canguro en Melbourne. No es lo mismo un tubérculo que ver tu culo. Probador de videojuegos. Afinador de pianos. Importador de gafas 3D. Y fundador de quelomonterrita.com. ¿Qué tal, nenas? Hey. Yo más que una vocación. Debo tener 25. Yo sé de dos que ya me han votado. Hola, ¿qué hace? Muy bien, de buen rollo todo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ja és aquí el número 2. Amb corbates no passaria. ¿Tú qué opinas de que las pajaritas, por ejemplo, vuelvan a estar de moda? Hombre, pues siempre está de moda, ¿no? Desde, no, no. No, desde hay humanos en este planeta. ¿Qué dices, Chayán? No, no, quería decir que pues desde hace muchos años, ¿no? Siempre está de moda, ¿no? Hombre, por ejemplo, tenemos los amantes de Luel, Angelina. Tonta ella y tonto él. No, tenemos a Angelina, Julie y Brad Pitt. ¿Que llevan pajarita? No, no entiendo nada. Tenemos a Paco y Lonnie.
Y tenemos a Dani Madrid y su mujer. Bueno, bien, gracias, Chayanne. Buen intento. Madre mía, está totalmente loco. Se le ha ido un poco la cabeza. Ah, vale. Me comunican. Me comunican por pinganillo cuál ha sido el problema aquí. Yo le he preguntado a Chayanne. Intentar explicar a la gente que Chayanne ha entendido parejitas en vez de pajaritas. Avui som a Sant Cugat. Pues muy bien. Hem vingut a veure com no poden conviure un carrer amb una torre d'electricitat. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Abans que res, per això us volia comentar que Sant Cugat, abans tot era mar, tot, tot mar. Caramba, no me diga. Llavors van construir sobre. Que passa que es van deixar algunes coses, com aquest submarino. A Big Mac com patates. Hi ha monuments emblemàtics que obren determinats dies, de dimarts a divendres, divendres i dissabtes. Aquí a Sant Cugat, en comptes de posar obert o tancat, han fotut un semàfor. Professional. Molt professional. Reentrar, vistazo i... Anem, regla't els frenos. Els frenos. Un poco de aceite, un poco de aceite, no? Es que te hace mucho ruido. Aquí, un flash-flash de 6 en 1, y esto te mejora en breve. Gràcies. Venga. És un bendito de Dios. Que tio vols dir que no era el del Gangnam Style? Deixem-ho estar. Sant Cugat és una ciutat que té molts carrers per passejar el dissabte a la... I té molts carrers peatonals que pots passejar tranquil. Se m'ha acabat el carrer. És grande, eh? És grande i anxa. El carrer puja des d'allà baix de tot. Amunt, 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 amunt. Quan estaves aquí trenant, des d'aquí ja ho veies, que allà dalt hi havia una torre, no? Hi havia una torre elèctrica, doncs para d'aquí trenar aquí. No vagis fins allà. Claro. Oita, aquí hi ha l'últim trencant, els cotxes que vagin cap aquí, pares aquí i d'aquí cap allà no serveix per res. ¿Entendido de papeles? Aquest carrer, amb la torre elèctrica, com s'explica això? I això ja hi era, i un dia em van posar els pals de punta, perquè sento soroll d'avió, i venia un tio d'aquests amb un parapente motoritzat i va aterrissar entre els arbres i aquí al mig. I a mi què? És el més espeluznant que he vist. No. La pregunta que m'has fet no te la puc contestar. I punt i s'ha acabat. Aquí hi venien una colla de joves que venien de tot arreu i aquí aparcaven les nits i ens feien xirinola fins a les tantes. I llavors ens vam posar... Aquí xirinola feien? Aquí. Es posaven els cotxes en paral·lel i sí. Veies que intercanviaven cromos. Ah. No sé si m'enteneu. Sí, sí, sí. El Messi pel Cristiano sí, i tal. Canviaven els cromos de l'Atlètic de Madrid, home, i llavors ho van tapar amb això. No, no. La pregunta que m'has fet no te la puc contestar. Esto no hay respuesta para decir lo que pasa. Ole tu! Ole tu! I per fi, en el número 1, el millor dels millors, tornen en forma! I els obeses, aquest article plural en masculí amb el nom en femení, com neix això? Sí, de fet, és una cosa que ens han imposat. Nosaltres mai ens articulem en aquest sentit. Us han obligat? Qui us ha obligat? O qui us ho ha imposat, això? No, diguéssim, ningú concretament en aquest cas has estat tu, no? Vull dir que normalment quan ens anomenem nosaltres som obeses. Ah, sou obeses. Ah, perdona. Us anomenem malament nosaltres quan us diem i us posem l'article davant. En aquest cas he de dir que sí. ¡Colleja! Tu et fas dir Arnau Tordera? Explica'ns una mica aquest sobrenom. Bé, de fet, no té cap secret, és el meu nom. El grup Obeses, ara sense l'article, fixa't bé amb aquest detall, els podrem tornar a escoltar el pròxim dia 11 de març. Serà al Music Hall que presenteu aquest treball? Gairebé. De fet, és l'11 d'abril. Recordo que l'any passat les pitjors glaçades van venir a primers de març i a mi se'm van mig morir els dos llimoners. És un drama, un gran drama. Aquest any només m'ha fet una llimona cada un, quan l'any passat em va fer 50 quilos de llimones cada un. Sí, home, 50 quilos. ¡Es pelote! Bueno, que vamos a vender las motos que nos está diciendo aquí nuestro director comercial. Toma, toma, toma. ¡Ole, ole! Vámonos, vámonos. Aplicación, primero, aplicación. Muy profesional. Estoy viviendo allí con un grupo de personas muy especiales que ellos ya saben quién son. Muy bien, pues ahí lo dejamos, oye. Repetimos. Vergüenza ajena, vergüenza ajena. Tú no te das cuenta, a veces te encuentras con alguien, con alguien por la calle. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Y fatal, todo mal. Y te empieza a contar que ha tenido la gripe, que las anginas, que mira lo que... No, si te he dicho cómo estás, pero no me cuentes todo lo que te pasa. Aunque seas barrio bajera, hay que ser educada. Quan l'obrim, fa el soroll i després el veiem desbravat. Escolteu, si us preveu una ampolla de cava per sopar,
us acabeu per esmorzar. ¡Fiesta! Es que yo a mis hijos además tienen todos un nombre de animal. Magnífico trabajo. Cuando los ves salir, a mí se me tenían cara de animales. El mayor es Luis León, el segundo es Marco Pato. Tiempo. El tercero es Lucas Oso y el cuarto es Hugo Grillo. Hay siempre algún desaprensivo, algún majadero. Nacho Pella, ¿cuál es la que llama la atención a estas horas? ¿Cuál es? La de Instagram, la de... ¿Quién es Instagram? Mario, ¿cuál es esta? Faxilandia. Faxilandia.